Un laburo que venimos desarrollando desde la Subsecretaría de la Juventud, con lo que es nuestra área de presupuesto participativo joven, ¿sí? En donde jóvenes de la ciudad presentan distintos proyectos, los cuales son sometidos a votación por los mismos jóvenes y después los que resultan ganadores son ejecutados con fondos de la municipalidad. Nos decía Claudio recién fuera del micrófono que esta es la primera de tres jornadas que se van a desarrollar luego también en instalaciones del Centro 11 de la Municipalidad. Sí, como vos decías, esta es la primera de las tres que vamos a realizar durante el año y la verdad creemos que es una herramienta muy importante también para dar a conocer un poco al resto de la sociedad lo que es el gran laburo que se viene haciendo desde Deportes Adaptados y también incluyéndolo desde nuestra subsecretaría, que por ahí surgen muchas necesidades y mucha, sobre todo, curiosidad sobre la gente para conocer y, bueno, practicar un poco lo que son estos deportes, que creemos que es algo que es muy importante. Los resultados en este tipo de disciplinas suelen ser inmediatos, ¿no? Más allá del deporte, tomarlo como una excusa de unificación, las relaciones entre los compañeros, las amistades y luego las futuras actividades que se implementan están a la orden del día. Sí, creemos que eso es muy importante y también, como vos decís, por ahí para compartir un poco de experiencia y de distintas realidades. Acá lo que hacemos también es que los chicos de todas las escuelas de la ciudad de Río Cuarto, tanto públicas como privadas, poder venir a disfrutar de una jornada de deportes adaptados. Creemos que es muy importante y sobre todo por los valores que esto va fomentando.